familia, tutores, comunidad educativa, les damos la bienvenida al nuevo año escolar, donde compartiremos nuevos aprendizajes y nos divertiremos a lo grande. Durante el presente año escolar, participaremos en talleres interactivos. Cada semana tendremos aprendizajes nuevos, desde casa y en compañía de nuestra familia. Soy Marta María Almendares López, la maestra que compartirá con ustedes. Estoy muy emocionada de participar en esta nueva aventura. ¿Y ustedes están contentos? ¿Y qué les parece si para iniciar el año escolar aprendemos una nueva canción? Esta canción, cada vez que diga cómo te va, ustedes deben darle la mano a mamá, a papá o a la persona que lo está cuidando. ¿Quieren que probemos? Veamos. Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo te va? Con alegría te saludamos. Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo te va? Con alegría te saludamos. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Les gustó? Pues ahora, hacerla con mamá, con papá o toda la familia. ¡Que la disfruten! Padres, madres de familia, tutores, responsables. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la educación prebásica. Comenzaremos con lo que dice la Ley Fundamental de Educación en el artículo número 21, donde cita: la educación prebásica tiene como finalidad favorecer el crecimiento y desarrollo integral de las capacidades físicas y motoras, socioafectivas, lingüísticas y cognitivas en los niños para su adaptación total en el contexto escolar y comunitario. La cobertura de este nivel corresponde a educandos entre las edades de 3 a 6 años de edad, mismos que son atendidos en las modalidades CEP, CCPREP y EDUCAS. Los niños y las niñas en esta edad desarrollan múltiples actividades, por lo que es importante que usted, como padre de familia, le apoye. En esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo actualmente, han desarrollado sentimientos adversos y ellos necesitan sentirse seguros. Por eso es importante continuar con las normas de bioseguridad, tanto en casa como en la comunidad. Vamos a dar algunas recomendaciones para el desarrollo de estos talleres que ustedes como papás deben tener en cuenta. Seleccionar un lugar en casa que sea limpio, cómodo para el desarrollo del taller interactivo. Tener listos los materiales que se van a desarrollar en estos talleres. Estar pendiente del día y la hora de transmisión del taller interactivo. Acompañar a sus hijos en el desarrollo de las actividades. Y sobre todo, desarrollar hábitos de higiene personal, que estén muy limpios, muy bien vestidos y listos para aprender. Esta actividad que vamos a hacer ahora es muy bonita. Vamos a decorar nuestro nombre. Mi nombre es Marta María y a mí me gusta muchísimo, pero hoy solo vamos a decorar el primer nombre. ¿Qué les parece, papá, mamá, tutor o encargado y chicos, si me acompañan a la mesa de trabajo y allá les explico qué vamos a hacer? Vamos a escribir el nombre en una hoja. Y esto lo va a hacer papá, mamá o la persona que lo cuide. Una vez que esté escrito, vamos a utilizar el dedo índice. Vamos a llenar con un poco de pintura y vamos a empezar a hacer huellas de arriba hacia abajo, sobre la línea del nombre. Voy
Voy a hacerlo un poco más despacio para que ustedes puedan fijarse bien. Y vamos a ir haciéndolo en cada letra de nuestro nombre. Lo importante es que lo hagamos de arriba hacia abajo, para que quede nuestro nombre y lo vayamos aprendiendo a dibujar desde temprano. La idea es que llenen todo el nombre hasta que te quede algo como esto. Y así habremos terminado nuestro primer nombre. Yo solo utilicé color rojo, pero ustedes pueden utilizar su creatividad y hacerlo de múltiples colores. ¿Verdad que es una actividad bonita? Pues hacerlo con mamá, papá o la persona que esté con ustedes. Que disfruten su nombre. ¿Les gustó la actividad? Espero que se hayan divertido a lo grande. Padres, madres de familia, tutores o encargados, ahora vamos a hacer otra actividad. Vamos a conversar sobre la importancia del juego en la educación prebásica. Vamos a recordar juegos que conocemos, como la pelota, la rayuela, las rondas y otros juegos donde necesitamos materiales como piedritas, conchas de mar, palillos, legos y con los que podemos disfrutar a lo grande. Pero hoy vamos a jugar pelota. ¿Qué les parece si los invito a que busquen un lugar fuera de su casa para que podamos hacer ese juego? ¿Les parece? ¡Vamos! Bien, ya estamos listos para jugar. Vamos a estirar un poco para tomar energía. Vamos a levantar nuestros brazos. Lo vamos a estirar para un lado. Y ahora lo vamos a estirar para el otro. Abramos los brazos y estiremos. Y hemos tomado energía para jugar. Ahora vamos a hacer la pelota para estar listos y poder lanzar la pelota. Vamos a lanzarla hacia arriba. La vamos a tirar a nuestros papás o a las personas que están con nosotros. Y las vamos a atrapar. No preocupen si no tienen una pelota. En este momento vamos a aprender a hacer una pelota. Vamos a necesitar unas 4 hojas de papel periódico o cualquier otro tipo de papel reciclado que tengan en casa. Vamos a arrugarlo para que pueda irse formando la pelota. Pongamos atención. Y la vamos a apretar lo más que podamos. Vamos a sacar la otra hoja. Y vamos a colocarla en medio y la vamos a arrugar otra vez. Para que la pelota pueda ser más grande. Intentemos una vez más. Saquemos otra hoja, la pelota en medio y arrugamos. ¿Se fijan? Va quedando más grande la pelota. Y lo hacemos por última vez. Siempre la colocamos en medio. Y arrugamos otra vez. Lo hacemos lo más fuerte que podamos. Y si acaso le vamos a pedir ayuda a papá o a la persona que está encargada de nosotros para que quede la pelota así. Como a veces
el arrugado no queda bien, ustedes pueden fortalecer o enrollar la pelota con masking, con cordones o con hilo, para que quede más o menos como esta y pueda estar más segura para el juego. ¿De acuerdo? Ahora sí, empecemos a jugar. Vamos a poner nuestras manos juntas y vamos a lanzar la pelota hacia arriba. Vamos a hacerlo pocas veces primero. Veamos. Uno, dos, tres. Ahora hagámoslo más alto. Uno, dos, tres. Ahora intentemos con una mano. Uno, dos, tres. ¿Qué tal si intentamos con la otra? Uno, dos, tres. Ahora, padres de familia, integrémonos al juego y lancemos la pelota y tomémosla uno con otro y atrapémosla. Recordemos que el juego nos divierte, nos une como familia y fomentamos el respeto a los demás. Este juego lo pueden hacer varias veces para que podamos encontrarnos como familia en estas actividades especiales. Antes de retirarnos, solo quiero recordarles que para el próximo taller van a necesitar algunos materiales, como papel periódico, revistas, hojas de papel, pintura de dedo, chingaste de café, aserrín, lo que puedan utilizar para poder rellenar. Recuerden, padres de familia, tutores o encargados, que es importante acompañar a nuestros niños en esta actividad y agradecemos mucho su apoyo en casa. Y recuerden, ¡te queremos estudiando!